Bé, bon dia a tothom. Sigueu tots benvinguts a aquesta 66a edició del Breakfast La Salle. Comencem el primer breakfast, per tant, d'aquest curs, amb un tema per explicar una mica una professió que ara actualment està en la recta de pujada, una professió que podem dir que en un sector que ha pogut saltar-se la crisi, que té una trajectòria futura en els pròxims anys d'augment de projectes, i és el tema dels especialistes en efectes visuals. Avui tenim entre nosaltres dos experts amb un llarg currículum, aquí Fèlix Balbas, que és el director de grau en animació i efectes visuals de La Salle. Fèlix Balbas és expert, com deia, en efectes visuals, amb més de 20 anys d'experiència en el sector a nivell internacional. Va néixer a Milà. Balbas va començar la seva trajectòria en aquesta ciutat després d'un any a Munic. Es va traslladar després als Àngels, a Los Ángeles, a San Francisco, no? On va estar treballant 4 anys com a director tècnic en la indústria Light and Magic. L'any 2000 es va traslladar a Nova Zelanda per col·laborar amb el director Peter Jackson en el film El Senyor dels Anells. I a partir d'aquí va anar alternant les seves estàncies en aquest país amb altres pel·lícules de la saga, amb el seu treball a Londres, diferents pel·lícules de Harry Potter, Avatar. El maig de 2012, Fèlix Balbas es va traslladar a Barcelona, on ara doncs viu, i va crear una productora d'animació i efectes visuals, Minimo VFX. Balbas és també fundador i director de BARS de Bars, a Barcelona, del Festival Internacional d'Arts i UVFX, i director del grau d'animació d'efectes visuals també de La Salle de la Universitat Ramon. D'altra banda, tenim en Sergio Jiménez, Teo, antic alumne de La Salle, fet aquí enginyeria de telecomunicacions a casa nostra. Va néixer el 1981 al Coll, Alacant. Com deia, és màster també en General Strategy Business Management i va reorientar la seva carrera professional cap al món de l'animació el 2008, refundant l'estudi 23 Lunes a Barcelona, on va participar en diversos projectes d'animació 3D per cinema, publicitat i videojocs. El 2013 va decidir portar 23 Lunes un pas més enllà, donant lloc a l'actual Post-23, on ja participant tant en projectes internacionals a Hollywood com el joc The Ender, per al director Gavin Hood i Digital Domain, com projectes nacionals com Justin i l'Espanya del Valor, produïda per Antoni Banderas. En l'actualitat, Sergio dirigeix una altra empresa del sector, Boutique 23, des de la que es generen recursos 3D per impulsar la formació d'animació d'animadors a tot el món. Col·labora amb La Salle de la Universitat Ramon Llull en un grau d'animació i efectes visuals, i col·labora amb un grup de cineastes internacionals anomenats Planetari Collective. Deixo la paraula doncs a Fèlix. Hola, bon dia. Aquesta vegada crec que comencem directament des del final. O sigui, el que farem ara és ensenyar-vos una mica un petit exemple de resultat del nostre treball. M'ajudes a... Thank you.
business del nostre sector en aquest moment. Unes dades tècniques, això bueno, és de la Disney, un curtmetratge. Està fet en 3D. El look és com si fos animació tradicional i l'animació també, però en realitat està fet amb ordenador. Probablement és un grup entre els 50 i 100 persones, al voltant d'uns 6 mesos de treball, més o menys. Els costos de producció no els vull ni saber, però sent la Disney que posa molt pressupost, serà uns quants centenars d'dòlars. I les persones que hi ha a darrere són professionals de molt alt nivell i hi ha una gran varietat de talent a darrere, que va de la part més tècnica, o sigui, hi ha enginyers, hi ha experts d'ordenadors per les xarxes, la res, la comunicació, el passe d'informació d'un departament a l'altre, està molt ben organitzat. Programadors purs, que són els que, per exemple, han estudiat el fet de que el look final, els materials s'assemblin el més possible a el que seria si fos dibuixat a mà, no? Per exemple, tota la part de colors i de materials està realment programat per programadors. I per l'altre cantó, clarament, la part més creativa i més artística, no? Persones que saben dibuixar molt bé, persones que saben fer servir la càmera molt bé, enfocar una acció, dibuixar una història per una història, inventar-se una història que tingui un principi, un final, una lògica, que tingui un bon temps, etc. Tot això per dir que a darrere de tot el que veiem quasi cada dia per tot arreu, i no parlo només de pel·lícules o de videojocs, també de sèries de televisió o de realitat virtual, tot això passa pel 80-90% de les mateixes coses. O sigui, s'ha d'escriure un guió, s'ha de dissenyar uns personatges, s'han de dissenyar uns ambients, s'ha d'inventar un món i unes històries al voltant d'aquest món, i s'ha de fer tot, tota la part pràctica, no? O sigui, s'han de modelar, texturitzar, il·luminar, moure, animar, renderitzar i crear les imatges finals, posar-hi un so, etc. O sigui, unes professionalitats a darrere que ja fa, per el que té a veure amb la CG, amb la 3D, són uns bons 40 anys que hi ha aquestes especialitats tècniques, no?, que han anat evolucionant i ara ja coneixem una mica una per una, no? I és el que el nostre grau vol ensenyar. Hi ha persones, per exemple, la meva especialitat és rigging. El que faig jo és agafar un model 3D que no es pot moure perquè és rígid, i jo faig que es pugui moure, que es pugui animar, no? Poso tota una sèrie d'estructures que són una mica tècniques, una mica anatòmiques, una mica... es necessita una mica de tot, no? Ser una mica tècnic i una mica artístic, per passar llavors als animadors, als personatges, que es puguin moure i animar de manera realística i maca. El meu background és més d'efectes visuals que d'animació, però en realitat jo he treballat també amb animació. Acabo de treballar ara amb una experiència de realitat virtual amb una gran companyia. Estem ara mateix treballant en una aplicació web, també. O sigui, totes les professionalitats que hi ha a darrere a totes aquestes sortides professionals que hi ha ara, tot el que es mogui i estigui fet amb ordenador, hi ha a darrere les persones que nosaltres volem preparar, no? Hi ha especialitats, seran entre les 10 i les 15. Hi ha persones que estan especialitzades fins i tot a fer cabell digital, no? Pentinar digitalment un personatge que ha de tenir el cabell llarg o curt, o amb rissos o no rissos, les dinàmiques, com respon als moviments, etc. Hi ha persones molt tècniques i artístiques que s'ocupen de fer aquest procés també.
esta especialidad es de groomer, ¿no? Grooming TD. Y con eso hay modeladores, texture artists, matte painters, storyboard artists, concept artists, etc. Y en el nuestro grado, pues lo que hacemos es això, pasar y donar-li las bases artísticas, culturales y técnicas desde el principio, fins a dissenyar ja directamente amb els estudiantes también una específica profesional. Ahora mateix es un grado de 4 años, a finales de tercer año ya tendremos profesionales que tienen una especialidad. Podrían ser un rigger como yo, o un modelador, o una persona también una mica más técnica. Fins al cuarto año es cuando haremos una producción juntos, o sea, ya tendremos también la parte práctica, que es muy importante en este sector. Es la única manera de compensar la parte cultural que yo, por ejemplo, no tengo. Son 20 años de experiencia, ¿no? O sea, pues, fer-ho cada día, o sea, necesita mucha práctica. Y trabajar en aquest tipo de producción, porque es una cosa muy simpática de 6 o 7 minutos, pero en realidad hay muchísimo trabajo detrás. Ya siempre en estas compañías como la Disney y la Pixar hay una preselección de historias y se arriba cada vez a historias que ya están súper acabadas en los personajes, ya fets amb algunos tests de animaciones, etc., etc., algunos montajes ya iniciales y es descarta. O sigui, hay muchísimo trabajo de selección y de trabajo y de desenvolupament desde el principio. La parte de, como decía, la parte de visual effects y animación, la única diferencia en realidad que hay son algunas específicas técnicas. La parte de efectos visuales tiene unas capas de complicación más que las de animación, porque tiene que ver con las cámaras, con lo que está rodado en una cámara, las lentes, la llum real, los fums, la atmósfera, o sea, hay toda una serie de capas de complicación más que faci que nos ayudará a crear aquellas tres o cuatro especialidades técnicas también que faltarían preparar un estudiante només a la animación. Lo que digo yo siempre a los estudiantes es que los preparemos a lo pitjor, que después sàpiguen todos los aspectos que hay en la darrere de una producción digital en general, para que puguin después trabajar fácilmente a videojocs o a animación pura o a series de televisión o aplicaciones web, lo que sigui. Que a la darrere de fins i tot de Candy Crush hi ha modeladors, animadors, texture artists, hi ha les mateixes específiques tècniques que hi ha a darrere d'un curtmetratge com aquest. La meva experiència és internacional, com hem dit, uns 20 anys més o menys en els millors companyies del món, no és que ho dic per fardar, però és veritat, he caigut en les millors. I el que porto és aquella experiència, el que porto és la lògica y la organización que hay darrere de una compañía que ha de estar preparada a producir el máximo nivel de contingut digital a qualsevol moment. Y eso vol dir infraestructura, eso vol dir una xarxa de ordenadores de un cert tipus, personas técnicas, especialidades técnicas que ayudan a un grupo artístico, no? Y viceversa. Es un grupo muy homogéneo, muy orgánico y muy divertido, en el sentido que ya en común todos tienen la pasión y eso es lo que ahora intentamos transmitir también a los estudiantes. Yo creo que ahora los estudiantes de nuestro primera edición de grau lo están pasando força bé y están aprendiendo mucho. Y o sigui, yo porto esta experiencia internacional, de fet aquest tipo de trabajo, si es pot dir, ha nascut a on vaig treballar al principi, a ILM, fa 40 anys més o menys, amb el primer Star Wars, que és les Galàxies, i des d'aquell moment, pues, ha anat creant molta demanda, perquè en realitat ara el mercat internacional està molt viu. No
ningú dels meus amics, jo tinc molts amics en el sector que no tingui treball ara mateix, i a més, ja, com que ja tinc una edat en el sector, molts amics meus també són, tenen companyies o són dirigents de companyies, i molts, des de que m'han dit que he tingut la sort de venir aquí a la Salle, m'estan preguntant què tal, com va, com és el programa, etc., etc., perquè estan interessats després a tenir més talent. Hi ha falta una mica de talent, hi ha molta demanda, sobretot per exemple a Canadà, on hi ha unes ajudes nacionals bastant importants pel sector de film, animació, etc. Crec que donen fins i tot un 40% endavant del pressupost que gastaràs per una pel·lícula si ho fas allà, i hi ha molta demanda per talent i molta poca oferta, o sigui, falta talent ara mateix. I coses similars s'estan passant una mica per tot arreu. A Sud-amèrica ara estan fent el mateix, en alguns països, Colòmbia em sembla, que té el 40% o així també, i Xile, una cosa increïble, no sé, números molt alts, a més de tot el mercat anglosafon que ja se l'ha inventat més o menys, no? aquest treball, que als Estats Units, Nova Zelanda, Austràlia i Singapur, i sense parlar de Londres, no? Londres, només jo dic Londres, bueno, és UK, no? Però per dir que a Londres, en una zona de Londres que es diu Soho, hi ha més companyies que tots els Estats Units, i és on he treballat jo 10 anys, no? I hi ha una densitat de companyies impressionant, i l'estat anglès també ajuda molt amb els Estats Units. Bueno, jo porto aquesta experiència internacional, però hi ha una altra part del sector que us interessa, que és la part nacional també, i el nostre amic Sergio Jiménez, que ha luchado la batalla nacional, no? Jo he agafat la part més, ja s'ha dit, la part més fàcil, no? Anar a l'estranger i buscar els treballs on hi ha de sobres, no? Ell, en canvi, s'ha inventat de zero aquí a Espanya, i ens ajudarà i col·laborarà i col·labora amb nosaltres pel grau, afegint també el que és la part més de producció i de màrqueting i d'estudis de mercat i la seva experiència personal com a entrepreneur i productor, el Sergio Jiménez. Bueno, yo voy a hablar, o introduciendo un poquito, una parte un poquito más aburrida, intentaré hacerlo rápido porque en realidad el tema de los números, ¿no? Al final es algo que puedes acabar consultando en internet, pero bueno, yo creo que sería interesante para que vierais un poquito cuál es la importancia del sector de la animación y de los efectos visuales en España, ¿no? Como estaba comentando Félix, el perfil de un profesional del sector de la animación o de los efectos visuales es un perfil relativamente nuevo. Empieza ya a no ser nuevo, ¿no? Es decir, ahora ya tiene como unos 20, 25, 30 años de existencia, pero digamos que qué pasaba antes, ¿no? ¿De dónde salían estos artistas o de dónde salía toda esta gente, todos estos perfiles profesionales que acababan haciendo pues cine en Disney o en la ILM, en las películas tan famosas que hemos visto siempre, ¿no? Han sido perfiles que venían reciclados de otros mundos, ¿no? Yo me he encontrado con gente que era arquitecta de profesión y que entró en el mundo de la animación un poquito por accidente, ¿no? Arquitectos que quieren visualizar sus edificios utilizan al final una serie de software para visualizar los espacios, y al final les acaba llamando tantísimo la atención ese mundo, ¿no? Que se empiezan a meter más en el mundo de la visualización, de la visualización pasan a la animación, de la animación pasan a los efectos visuales, ¿no? Y así podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? Hay gente que viene más de profesiones, digamos, un poquito más técnicas, como puede ser la arquitectura, o gente que viene directamente de profesiones muchísimo más artísticas, como básicamente bellas artes, o son dibujantes, o son fotógrafos, que acaban reciclando un poquito sus habilidades para dar respuesta a
a una petición o una demanda de talento en el mundo audiovisual, ¿no? Esto digamos que, por ejemplo, el ejemplo de Félix, yo creo que es así, ¿no? Félix, tú, o sea, tú empezaste estudiando Bellas Artes, ¿no? Y al final Félix tiene la dentro de todo el pipeline, dentro de todo el workflow de trabajo de una producción de efectos visuales, creo que es de los perfiles más técnicos que existen, ¿no? Entonces, esto para decir que la profesión es relativamente nueva y que la industria avanzó bastante más rápido en el tema de la demanda que la formación en el tema de la oferta, ¿no? Por eso, el perfil profesional de un profesional, de un artista de efectos visuales o de un técnico de efectos visuales, fijaos que uno no sabe muy bien siempre qué decir, ¿no? Si artista de efectos visuales o técnico de efectos visuales. Es algo que es un área que está como muy... es gris en realidad, ¿no? No existe un técnico no artista o un artista no técnico, ¿no? O sea, todos tienen un poquito de todo. Al final son gente que tiene sensibilidad artística con capacidades técnicas o gente con capacidades técnicas con una sensibilidad artística brutal, ¿no? Esto hace 20 años era un poco así y a día de hoy, digamos que tanto por la demanda de la industria como las escuelas se empiezan a despertar en este sentido, ¿no? Y entonces empiezan a ver como ya especificación para crear perfiles para llenar la industria de este tipo de perfiles, ¿no? Para ver un poquito la importancia de la animación en España, creo que hace falta comentar un poquito que, claro, esta industria es una industria que nació en el mercado anglosajón, como decía Félix, ¿no? Es decir, ¿dónde estaba la tecnología y dónde estaba la industria del cine que empezó a hacer que esto fuera una demanda real, ¿no? Y claramente hay dos compañías que marcan la diferencia y que serían, digamos, el padre y la madre de la animación y los efectos visuales, ¿no? Por un lado, Pixar, haciendo, digamos, animación, y por otro lado, la ILM, haciendo efectos visuales en el mundo del cine como los conocemos, ¿no? Claro, digamos que esta tecnología que nace en estos países, que desarrollan estas empresas tan importantes, esta tecnología no estaba al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, a medida que la industria va avanzando y que se va creando el negocio, estas herramientas se van democratizando cada vez más hasta que al final, a día de hoy, pues ya no solamente países del Mediterráneo como nosotros, como España, como Italia y tal, sino que en la India, en la China, en Tailandia, en gran parte de Asia, la industria de la animación y los efectos visuales empieza a tener un tamaño bastante, bastante considerable, bastante importante, y ya no solamente se hacen efectos visuales de animación en Londres y en Los Ángeles, sino que en Bangkok hay un clúster enorme, en la India hay un montón de empresas, en la China hay un montón de empresas, y en España el mercado empieza a proliferar un poquito, ¿no? Para que os hagáis una idea, la facturación del mundo de la animación respecto a la industria audiovisual dentro de España es un 8% de toda la industria audiovisual y los empleos son un 14%. Esto que parecen números que entre comillas hagan reír, ¿no? Esto es que pequeño. Si nos fijamos en el mundo audiovisual en España, estamos incluyendo el fútbol, ¿eh? Quiero decir que yo creo que para ser una industria relativamente nueva en nuestro país que se está desarrollando, creo que son números que están. En temas de millones de euros, para mí lo importante no es el valor absoluto, digamos, de los millones de euros del volumen de negocio que mueve ahora mismo la animación en España, ¿no? Sino sobre todo lo que es la tendencia, ¿no? Si os fijáis en la diferencia que puede haber entre el 2011 y la previsión para el 2016, estamos hablando de casi triplicar el volumen de negocio en España, ¿no? Que a mí haría falta ver un poquito algún informe sobre la industrialización de España para ver qué sector en España ha tenido la tendencia de multiplicarse por tres, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el sector de la animación, incluso teniendo en cuenta pues, los años de crisis, etc., es un sector que ha resistido la crisis y además bueno, pues está en pleno crecimiento, ¿no? Todo esto evidentemente con sus matices, no significa que no haya nadie en el mundo de la animación que no lo esté pasando mal o que no, Félix no tiene ningún amigo que esté en el paro, pero bueno, alguno habrá que esté en la cola del paro, ¿no? Pero
pero sí que es verdad que es una profesión que está en auge y que en estos momentos tiene una grandísima demanda de profesionales y que en, aquí en España precisamente no los hay tantos, es decir, se suele decir que en España hay muchísimo talento. Lo que pasa es que ese talento, si se habla mucho del talento fugado a países como Alemania, etcétera, en temas de técnicos, etcétera, en temas de en el sector de la animación y los efectos visuales, no es que haya una fuga, ha habido una estampida, ¿no? O sea, tú ahora mismo te vas a Los Ángeles y cualquier empresa de animación importante del mundo tiene un montonazo de gente de nacionalidad española que está allí trabajando, ¿no? Para que os hagáis una idea, entre el 2012 y el 2018 hay una proyección de más de 950 proyectos que incluyen técnicas de animación. Claro, técnicas de animación no estamos hablando de que habrá 950 películas, ¿no? Hay que empezar a entender que como decía Félix, en el mundo de la animación, las técnicas de animación están presentes en un montonazo de digamos, de pequeñas ramas del sector, ¿no? O sea, no solamente el cine de animación, las series de televisión, los videojuegos, aplicaciones web, la publicidad sobre todo también. Cada vez se utiliza más, está más familiarizado con el utilizar la animación como herramienta de comunicación, ¿no? Y además, todos estos productos que utilizan técnicas de animación son altísimamente exportables, ¿no? Es decir, al final de lo que se trata es, la animación es una técnica para contar historias y para contar situaciones, para mandar mensajes, ¿no? Ya sea porque quieres contar precisamente una historia a través de una película o porque hay a través del marketing, ¿no? Es simplemente una herramienta más, ¿no?, de comunicación. El 87% de los proyectos españoles se exportan, ¿no? Yo creo que es un dato bastante importante. Es decir, se consume muchísimo, se puede producir muchísimo en España, pero se puede vender muchísimo fuera. Y en cuanto a el número de empleos generados en España, pues bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Se triplican las cifras, ¿no? En el 2011 había unos 8.600 puestos de trabajo y para el 2017 se planifican unos 21.000, ¿no? Y todo esto estamos hablando de empleos directos, ¿no? Ya después, si hablamos de los indirectos, ya serían otros números, ¿no? Entonces, en cuanto a las tendencias del sector de la animación, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Ya no solamente son series de animación para televisión, ya no solamente son películas de animación para que vayamos al cine, sino que cada vez más, incluso los medios, ¿no? Las Smart TVs, por ejemplo, todas esas Smart TVs necesitan contenidos. Apple, una de las estrategias de futuro que tiene es precisamente la televisión y de hecho están invirtiendo mucha parte de su capital en generar contenido en esos canales. Amazon y Google son otros ejemplos. El tema de la formación y la educación, ¿no? ¿Cómo llegar a los niños, ¿no? de cualquier edad, de P2, P3, etc. Al final, las nuevas tecnologías te permiten nuevos canales y además la animación puede ser un lenguaje que llega muchísimo, ¿no? Se está utilizando muchísimo las técnicas de animación para llegar a contenido educativo. Y evidentemente, pues bueno, los proyectos transmedia, proyectos online, el vídeo on demand, etcétera. Ya no hace falta, exactamente igual como el mundo de la música se ha democratizado un poquito, ¿no? Y cada uno puede ser su propio productor y su propio distribuidor de alguna manera, con ciertas salvedades evidentemente. El tema de la creación de vídeo, de la creación de contenido, está un poquito también, va también por esos lados, ¿no? Entonces, nosotros os hemos enseñado aquí al principio un cortometraje, un poquito para no empezar directamente con los datos y tal. Hemos traído dos ejemplos más, básicamente para ver aplicaciones de la animación y de cómo en realidad la animación es como un lenguaje, ¿no? Para al final acabar contando algo, ¿no? En este caso, pues Disney una historia, o en el tema de los videojuegos, al final te sumergen en un mundo para que tú hagas algo dentro de un mundo con unas leyes y con un guión y con una historia, ¿no? Y en el mundo de los efectos visuales, pues de igual manera, pero combinando el cine tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, si os parece bien,
hemos traído dos ejemplos más. Yo había traído aquí una cinemática de videojuegos, esta me la voy a saltar. Básicamente porque es larga, son 5 minutos de cinemática. Una cinemática, para que os hagáis a la idea, es digamos un gran anuncio o un gran cortometraje o una superproducción para presentar al final un videojuego que alguien tiene que comprar, ¿no? Digo que me la voy a saltar y a lo mejor la pongo al final por temas de tiempo, ¿no? Os voy a enseñar otro ejemplo que también creo que es interesante y que además es un proyecto en el que yo tuve la suerte de participar con la productora que yo tenía en aquel entonces, que era Post23, ¿no? No sé si habéis visto algunos de vosotros la película El juego de Ender o Ender's Game, un libro muy famoso en Estados Unidos. Yo la verdad que hasta que no trabajé en la película no conocía el libro. Me da un poco de vergüenza de reconocerlo, pero sería más grave no haber leído El Quijote, ¿no? Y es un ejemplo del cine con altísimo contenido en efectos visuales, ¿no? Hasta el punto de que hoy en día hay incluso escenas en las que yo mismo no sé ni dónde está la imagen real ni dónde está el efecto visual, ¿no? No, evidentemente no voy a pasar la película entera, simplemente lo voy a pasar como un tráiler y después, si queréis, os enseño un poquito otro tipo de material. Fácil, la gente de Disney tiene todo mi respeto
además de que seguramente cuenta con una cuenta bancaria bastante más potente que la nuestra. Bueno, como decía, para intentar valorar un poquito, ¿no? ¿Qué peso tienen los efectos visuales de animación en una película como el juego de Ender, ¿no? Pues si de 1000 personas trabajando en la película, 500 solamente son del departamento de animación y efectos visuales, claro, dices, ostras, es que toda la película tiene efectos visuales, es que hay que rodarla también, hay que rodarla, hay que organizarla, hay que presupuestarla, hay que organizar los recursos, hay que escribirla, hay que postproducirla, hay que hacer un montonazo de cosas, ¿no? Y de esas 1000 personas, 500 se dedican única y exclusivamente a hacer animación y efectos visuales, ¿no? Yo creo que es una muestra, ¿no? de qué peso tiene el profesional de los efectos visuales y de la animación dentro de ya no solamente el cine puramente de animación, sino en el cine actual de hoy en día, ¿no? El más hollywoodiense, que estamos más el cine más comercial. Ahora, claro, que cada uno piense un poquito, ¿no? O sea, si haces 4 números, estos números son falsos siempre, ¿no? Los que yo voy a hacer, pero es una forma de hacer un ejercicio mental, ¿no? 1000 personas durante 3 años, a lo que cobre cada persona, y miramos a ver cuánto, solamente de recursos humanos, qué tipo de coste tiene una película de este tipo, ¿no? No sé en cuánto estará el salario medio de alguien en San Francisco, pero digamos que alguien más o menos con 4 o 5 años de experiencia puede estar cobrando los más de $5.000 al mes, seguro. Por ahí entra. Eso hace que muchas veces yo, cuando veo el production budget, ¿no?, de 110 millones de dólares americanos, ¿no? Esa es la cifra oficial, y el box office, que es básicamente el retorno que tuvo en taquilla, unos 125 millones de dólares, ¿no? A ver, cada uno puede valorar si el negocio merece la pena o no merece la pena, ¿no? Personalmente creo que en algunos casos, en algunos proyectos, se abusa demasiado del contenido en efectos visuales por encima de la historia, ¿no? Al final, digamos que la industria del cine se ha puesto un poquito al servicio de la industria de los efectos visuales, en vez de ser al revés, ¿no? Los efectos visuales son como una especie de herramienta para contar algo mejor, de una forma más adecuada o más creíble, o, para digamos, endulzar lo que es una historia, ¿no? Sí que es verdad que hay ejemplos, ¿no?, de historias que sin los efectos visuales o sin las técnicas de hoy en día no se podrían haber contado, ¿no? Por ejemplo, tenemos, yo a mí se me vienen a la cabeza dos ejemplos que seguramente tú habrás trabajado, por lo menos uno de ellos, en Avatar, ¿no? Es una historia que es difícil de contar si no se tiene la tecnología que se tuvo en aquel momento. De hecho, ya comentaba el director que no había hecho la película antes porque no tenía herramientas para contarla. Y un ejemplo bastante similar, lo he hecho por Digital Domain también, ¿no?, que es el Benjamin Button, ¿no?, la entrevista de Benjamin Button, donde si realmente sin los beneficios de la tecnología, era una historia que se podía contar, pero digamos que se podía contar peor de lo que se contó, ¿no? Entonces, todo esto para decir que, digamos que los efectos visuales y la animación es algo que está como en plena ebullición, ¿no? Y yo, mi experiencia es que lo que necesitas son profesionales, pero no necesitas cualquier profesional, ¿no? Necesitas profesionales preparados que digamos que amalgamen esos dos mundos tan distintos que parece que no se pueden juntar, ¿no? Que sean como el agua y el aceite. Antes, hace 20 años, yo recuerdo, ¿no?, cuando estaba en el instituto, que me preguntaban si era de ciencias o de letras, ¿no?, o si era artístico o científico, ¿no? Y digamos que el mundo de los efectos visuales y la animación, este paradigma la rompe un poco, ¿no? Ya da igual si soy de artes o de ciencias, ¿no? Digamos que soy de los dos, ¿no? Ya no soy ni de papá ni de mamá, o sea, los quiero los dos igual, ¿no? Y eso da lugar un poquito, no sé si será, creo que tendríais que haber venido con prismáticos, pero bueno, básicamente todas esas burbujas que veis ahí son perfiles profesionales dentro de una empresa de efectos visuales y de animación, y seguro que me he dejado más del 50%. Es decir, y cada uno de estos perfiles trabajan en un equipo, como decía Félix, además de muy profesional, muy cohesionado, son gente que se lo suele pasar muy, muy, muy bien, porque son gente que suele encontrar una salida profesional a algo que les apasiona, ¿no? Por eso es una profesión que yo creo que ha proliferado también, ¿no? Porque siendo una profesión a la que nadie, digamos, te ha entrenado o te había entrenado antiguamente, ¿no?,
siempre había gente que era apasionada de la fotografía o apasionada de, de la visualización, apasionada de la arquitectura, ¿no? Que acababa encontrando otra expresión, ¿no? De su vida profesional. Por ejemplo, en esta película que acabáis, en esta película que acabáis de ver, el tráiler, yo recuerdo que cuando conocí al supervisor de efectos visuales, Matthew Butler se llama, tiene un Oscar, este señor, cuando a mí me explicó un poquito su vida profesional, a mí me dejó un poco tocado, ¿no? Yo que vengo del mundo de la ingeniería y tal, ¿no? O sea, los que hemos pasado por ese proceso de estudiar ingeniería y sabemos un poquito lo doloroso que es, en el sentido de lo exigente que es, ¿no? Este señor que era supervisor de efectos visuales era por el MIT un ingeniero aeronáutico, ¿no? Y si tú lo veías trabajar a la hora de la verdad, ya no solamente detrás del ordenador y supervisando a la gente y tal, sino en el propio set de producción, en el propio set de rodaje, su cabeza funcionaba de una manera como un ingeniero aeronáutico, ¿no? Los efectos visuales que quería conseguir, los efectos especiales que quería conseguir, la interacción de los actores con esos elementos que después tienen que ser postproducidos en cine y tal, su cabeza funcionaba como si fuera un ordenador que estaba calculando la trayectoria que tenía que seguir un debris para después de una explosión, ¿no? Es decir, digamos que son al final gente con perfiles muy, 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 muy preparados, que tienen muchísimo conocimiento, ya no solamente técnico, sino también artístico, y que además les suma algo que es la actitud, ¿no? Ya no solamente los conocimientos que tengas o las actitudes que tengas, sino que encima, como están trabajando en algo que les apasiona, digamos que yo he visto multiplicar a la gente sus capacidades a la hora de trabajar, ¿no? Y hay muchos sectores en los que se trabajan 12 horas al día, ¿no? Pero este sería uno de los sectores donde se trabaja 14 horas al día, 7 horas, 7 días a la semana, muchas veces, ¿no? Estoy dando cuenta que me estoy enrollando como una persiana. Si queréis, bueno, me ha desaparecido una, no sé por qué, me habéis hackeado el PowerPoint. No pasa nada. Si os parece bien. Quería poner un vídeo. De la parte donde, digamos, mi productora trabajó, ¿no? En el tema de Ender's Game. Simplemente para que veáis, dentro de ese tráiler que habéis visto con muchas naves espaciales explotando y tal, para que veáis, ¿no? Que eso fue una producción coproducida por Digital Domain. Digital Domain es una empresa de efectos visuales y nunca había producido o coproducido algo, ¿no? Esta es la primera película donde entra como productor y coproductor, ¿no? Para que veáis que dentro de una película, incluso empresas tan grandes como la Digital Domain, ¿no? Yo la pondría en la lista de las 5 más grandes del mundo haciendo lo que hace y de las 5 mejores haciendo lo que hace, ¿no? Necesita a veces externalizar sus servicios o necesita organizarse de otra manera porque el equipo que tiene, digamos que está demasiado centrado en hacer unas tareas muy concretas, ¿no? Y si dentro de la película hay una historia un poquito diferente, digamos que les conviene a veces encontrar una alternativa, ¿no? Y en ese caso, pues la alternativa fue la productora que tenía yo en ese momento, ¿no? Os pongo un pequeño teaser del trabajo que hicimos nosotros.
panel entre el público. Bueno, como veis, esto es un teaser solamente para enseñaros un poquito el resumen de lo que hicimos, ¿no? En realidad el trabajo fue bastante más extenso. Nosotros nos dedicamos a hacer, dentro de la película hay un videojuego en el que el protagonista está jugando, ¿no? Y que por el que pasa una serie de pruebas. Nosotros lo que hicimos es precisamente la historia que tiene que ver dentro de ese videojuego, ¿no? Imaginaros cómo ha evolucionado un poquito el mundo de los efectos visuales, que una empresa española en el 2013 es capaz de hacer algo que va a salir en una pantalla del cine compartido con títulos como Digital Domain, ¿no? Es decir, no lo digo por mérito de los profesionales de aquí, que evidentemente, por supuesto, o sea, el equipo que nosotros teníamos aquí en Barcelona, en las oficinas de Barcelona, era un equipo espectacular, que hizo un trabajo estupendísimo, que después se ve en la pantalla del cine. Nosotros lo veíamos en la pantalla del cine y decimos, ostras, nos sorprendíamos, ¿no? Es decir, no sabíamos que se iba a ver tan bien, ¿no? Pero digamos que, fijaros, esto hace 20 años era algo totalmente impensable, ¿no? Que todo ese talento, que toda esa tecnología se acabe esparciendo por el mundo, que otros países no solamente lo acojan, sino que lo adopten, lo dominen y acaben haciendo el mismo negocio que empezaron haciendo gente como la ILM, Digital Domain, Pixar, etc. Es un pequeño milagro, ¿no? De ahí para que veáis también que, bueno, que en países como España, ¿no? Como decía, el Mediterráneo, Italia, España, etc., esto es una profesión que está cada vez subiendo más, ¿no? Y al final, pues ver una película de cine, acabaremos viendo, ¿no?, como el cine español adopta también los efectos visuales y la animación como una técnica propia, y cada vez veremos más contenido en efectos visuales. De hecho, ya hay directores como el Bayona que está produciendo su nueva película, que tiene un altísimo contenido en animación, en efectos visuales, etc., ¿no? De hecho, aquí en España, en Madrid y en Barcelona, en los dos sitios, hay empresas que se dedican a hacer efectos visuales en proyectos de primer nivel, como Juego de Tronos, por ejemplo. Cuando esto era algo que a lo mejor ha habido alguno de nosotros que se ha ido a Londres a mendigar algún proyecto de este tipo, ¿no? Pero hoy en día ya no solamente no se mendiga, sino que se compite con empresas punteras del sector para que sus proyectos se vengan a España, ya no solamente porque puedas tener sol y algún incentivo fiscal inexistente, pero sino también porque existe una industria que te da servicio, ¿no? Como pequeño, como anécdota, para que veáis también el peso que tienen los efectos visuales dentro de una película, como por ejemplo en The Skin, ¿no? Esto es un vídeo que no sé por qué está en el revés. Bueno. Me voy a reír, ¿eh? Os vais a reír vosotros también, pero está al revés. No tengo ni idea de por qué. Con mi grado de ingeniería de telecomunicaciones y mi experiencia en efectos visuales, no sé por qué está al revés. Pero bueno, os podéis decir de mí. Lo que os quiero enseñar en este vídeo es... Hemos hablado antes de todos los perfiles técnicos y profesionales que hay dentro de los efectos visuales, de la animación, etc., que están desde el que escribe el guión, hasta que te hace un storyboard y digamos que ponen imágenes ese guión, hasta la gente que coge ese storyboard y acaba diseñando los personajes que salen en ese storyboard o los mundos que salen en ese storyboard, etc., ¿no? Ahí pasando por un montonazo de perfiles profesionales que hacen que al final la película salga adelante, ¿no? Entonces, esto de aquí es... En empresas de efectos visuales, animación, etc., hay unas revisiones diarias, ¿no?, que se llaman dailies, donde se revisa el trabajo profesional de los artistas cada día, ¿no? Pues dependiendo del estado en el que esté la producción, pues se van revisando con menor o mayor frecuencia. Entonces,
Entonces, esto que tenéis que hacer un ejercicio de flipear el cerebro y poner el ojo izquierdo en el derecho y viceversa. Si os fijáis aquí arriba, pon un numerito que es, creo que es 569 o algo así, ¿no? Esto lo grabé yo estando en Los Ángeles, en uno de esos dailies, donde podéis ver que están revisando un plano, y en este caso están en la fase de postproducción, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ya estamos al final de la película prácticamente, ¿de acuerdo? Se han pasado por un montón de procesos, y solamente en la parte de postproducción están en la revisión número 500 y pico, ¿no? Es decir, hay 500 versiones de este plano solamente en la parte de postproducción que se ha ido repitiendo una y otra vez, ¿no? Es decir, ha tenido que haber un tío que ha presentado esto 500 veces para que el director te lo apruebe, ¿no? Y solamente en la fase de postproducción. Y en ese caso, no sé, es difícil, ¿no? De verlo, porque está al revés, lo vuelvo a repetir, que para mí es... pero en este caso estaba mirando si las nubes se estaban comportando como ellos querían o no. Yo os digo que yo ya llevo unos años en este tipo de proyectos y tal, pero cuando yo vi ese número 500 y pico solamente en la parte de postproducción, a mí se me caían los ojos al suelo, ¿no? No sabía exactamente de qué estaban hablando. Digo, si esa nube es perfecta, la mires como la mires, ¿no? No hay manera de hacer esa nube mejor, ¿no? O sea, podemos ir ahora mismo al cielo, coger un avión, sacar la cámara y grabar, ¿no? Pero esa nube no va a mejorar, ¿no? Pero para que veáis ese nivel de detalle al que estaba hablando Félix, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de que la ILM, Digital Domain, la Beta Digital, etcétera, etcétera, trabajan a un nivel, al mejor nivel, es que estamos hablando que son muy, 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 muy exigentes, ¿no? Si tenéis la oportunidad, aparte de venir a eventos como este, donde se enseña este tipo de material y tal, Félix además es el director del VAS, como hemos comentado antes, ¿no? El VAS es una feria internacional de efectos visuales, animación, etc. Y tenemos la suerte de que yo colaboro con el VAS también, cuando me dejan. Y en el VAS llamamos muchísimo a profesionales punteros del sector, ¿no? Y muchas veces ves como gente de la ILM, Digital Domain, Beta Digital, MPC, por ejemplo, vienen y te enseñan sus proyectos, ¿no? Y hay veces, yo os digo sinceramente que yo he viajado, he estado 15 años trabajando en el mundo de la animación y los efectos visuales, pero yo hay veces que simplemente no entiendo lo que veo por la pantalla, ¿no? O sea, no sé a qué nivel de detalle quieren llegar. Parece, en algunos casos parece enfermizo, ¿no? Pero ya no solamente es que tu cabeza sea capaz de imaginarse todo eso que quieres ver en la pantalla, sino además tener todos los recursos humanos, técnicos, de infraestructura, de procesos que requieres para acabar teniendo una revisión 500 y pico de un plano donde tu mayor preocupación es en la nube. Es un plano que dura eso en la película, ¿eh? O sea, dos segundos, ya lo has visto y ya está, imaginaros, ¿no? Entonces, esto para ver un poquito, ¿no? Esa maquinaria, esos presupuestos, esos 110 millones de dólares de presupuesto de una película, ¿de dónde salen? Pues no, yo no sé, hay otros presupuestos como Avatar, etcétera, que ya se me escapan de las manos, ¿no? Pero ¿de dónde salen todos esos presupuestos? Pues primero, de todos los perfiles profesionales que se necesitan, la infraestructura que se necesita para hacer una película de este tipo, y sobre todo del nivel de exigencia que se tiene con uno mismo, ¿no? Para que nosotros al final vayamos al cine, veamos una película y nos guste más o nos guste menos, pero que digamos que la experiencia sea lo más creíble posible, ¿no? Y yo no sé cómo vamos de tiempo, porque tengo el ejemplo de los videojuegos, pero vamos, sería poneros un ejemplo más de...
pizza. Que s'assembli
com si estigués pintada a mà, no? I m'has d'ajudar amb això. Llavors la persona tècnica té aquesta challenge, no sé com es diu, reto, no? D'aconseguir comunicar i crear un producte. De fet, el 90% de les eines gràfiques que hi ha en el sector a nivell de software surten de les necessitats que té el nostre sector. O sigui, el motion capture, no? Tenim un estudi aquí de motion capture, surt de la necessitat de gravar animació a través de càmeres, etc., que nosaltres tenim. I és una de les coses que fa servir més, per exemple, Weta, els que han fet el Senyor dels Anells, Avatar, etc. I, o sigui, jo prefereixo tenir un grup de treball que tingui una varietat de talent, que no pas... Només artistes no aconseguirien crear això, això està clar. I a més, la comunicació, si posem un ordenador al costat de cada nom d'aquestes persones, només un, això vol dir que hi ha una xarxa de, no sé, 200 ordenadors. Cadascú d'aquests fa una cosa diferent i han de comunicar entre un i l'altre. O sigui, ja a nivell de xarxa, infraestructura, ja bastant complicat. Llavors, a nivell de petites eines de software que ajuden que un model passi al departament de textos, no? Perquè li pintin les textures, llavors passi al departament de rigging, que sóc jo, no? I llavors jo l'he de passar al departament d'animació. Tot això són comunicacions que necessiten petites eines tècniques, que és la part tècnica que ens ajuda, etc. Jo sempre dic que l'artista ideal és Leonardo da Vinci, no? I a Leonardo da Vinci pues, li venia bé a la part esquerra i la part dreta del camp. Jo diria també que el software és més tècnic que artístic, no? Que no tingui un background artístic. Bueno, sí, exacte. A veure, a mi més el que em preocupa, no em preocupa i no em preocupa, però sí. Vull dir que... Sí, és una mancança. Si hem d'anar per aquí, potser algú millor, si hagués tingut que escollir un batxillerat especialitzat en això. No? Però és clar, quan un recorda això, s'imagina un pintor i un escultor. I dius, sí, no saps el que ha passat? A ti t'està passant una cosa que ens passa a tots. I és que això, el resultat del nostre treball és molt visual, no? Llavors, o sigui, tu no pots, no, costa molt diferenciar, no? Separar, que el que tu estàs veient ara mateix a les imatges, clar, per tu té una implicació directa en el món de l'art, de la fotografia, del dibuix, etc. Però és que això és mentida. Això és una il·lusió que tens ara mateix. O sigui, això no és. O sigui, jo quan veig això, estic mirant vectors, estic mirant física, estic mirant cadència, estic mirant freqüència, estic mirant l'arginet, o sigui, és que depèn de com ho diguis, no? Sí, sí. Jo, aquí n'hi hauria que preguntar, no? Què és més fàcil? Que un artista acabi per adoptar coneixements tècnics o que un tècnic acabi per tindre una sensibilitat artística? Jo no sé quin seria el resultat de l'enquesta, no? Però sí que et dic que n'he vist perfils que venen dels dos mons que han sabut adaptar i adoptar precisament coneixements de l'altre, no? I ja et dic, o sigui, és que jo crec que si agafa el tècnic o agafa l'artístic tindrà els mateixos mancances. Aquí volia anar. Però bueno, és que és difícil d'imaginar. Jo personalment et dic, jo vaig fer enginyeria de telecos, sistemes de telecos a Talla. I jo vaig fer batxillerato científico-tècnico, técnico-científico y científico-científico al cuadrado. ¿Vale? Y la primera vegada que jo vaig vindre a la Salle i vaig entrar a la classe, o sea, jo no sabia per on venia. I ja et dic, o sigui, m'agradaven moltíssim les matemàtiques i tal. Vull dir, que mancances tindrà sempre. No? Al final es tracta de que en un període de 3-4 anys ja no solament adopte una sèrie de coneixements i tal, sinó que descobrisca també el que li agrada i què és el que li agrada. Tots els perfils de totes aquestes bombolletes que anem aquí, és que et dic que n'hi ha uns perfils molt variats. Molt variats. I si té aquesta sensibilitat la troba. O sigui, al teu fill li agrada... Sí, això no tinc dubte. Li agrada fer fotografies, se'l serà el diumenge al matí a fer fotografies.
Yo no estaría preocupado, pero podría hacer, no sé si existís, el batallar esportivo, no sé. Y aquí, cor de salud que li fa part. Sense oblidar també la part organitzativa, perquè hi ha també la part de producció. O sigui, també volem parlar una mica en el nostre grau del que és organitzar un grup de treball que tingui un pressupost, que tingui uns temps, que tingui uns números i respectar els timings, això dels dailies. Jo tinc experiència de primera persona d'aquests 500 i tantes versions del mateix shot, perquè m'ha passat a mi també, perquè cada dia es tenia que produir imatges i cada dia s'ha d'aixecar-se al matí, anar al cinema i analitzar cada shot, cada seqüència, un en un, amb les persones responsables d'aquell pla, parlar amb ells, canviar, etc. Podria ser bé. Això és una indústria, no sembla, no se sap, aquí a Espanya no se sap gaire, diguéssim, però és una indústria. Jo crec que això que està fent la Salle ja feia falta, donar-li una mica d'estructura cultural també. Sí, jo acabaria per donar-te un consell, si vols, encara que jo no soc ningú per donar-te un consell, però en comptes de pensar si l'orientaries al tècnic o a l'artístic, envia-lo a Anglaterra i que treballi de cambrer. Aprendrà dues coses molt importants en el món de la nació i dels objectius visuals. Un, relacionar-se amb la gent, i dos, aprendre a parlar anglès. Amb aquestes dues coses, o sigui, jo et dic que és menjar molt. Relacionar-se amb la gent i parlar anglès. Sí, l'anglès també serà bastant important, perquè els cracs del sector que vindran a parlar a la Salle puntualment són parlar anglès. O sigui, això serà bastant important. En principi ho agafem a poc, i de fet és quasi una manera més fàcil d'aprendre l'anglès, perquè en realitat la meitat de la terminologia que fem servir el dia a dia és anglès, són paraules angleses, i ja tenim un vocabulari en comú que s'entén amb l'espanyol també. En realitat jo l'he après així amb l'anglès treballant en aquest sector, és molt útil. I aquesta cosa, l'última cosa, ara faran una pel·lícula d'aquest videojoc. Sortirà una pel·lícula i l'art director, la directora artística d'aquesta pel·lícula, és una col·laboradora nostra també, que és Virginie Mouten. Altres preguntes? Parla una mica de diferents perfils, que si penses que li soies a través d'un personal, doncs creieu que hi ha perfils diferents? Sí, hi ha perfils diferents. Hi ha la cultura del generalista, una persona que sap fer una mica de tot, que és més viva en realitats de companyies una mica més petites, on no hi ha tants departaments, però s'ha de fer les coses ràpidament, etc. Això jo crec que a poc s'està morint una mica, en el sentit que les necessitats del nivell s'està aixecant mitjanament de tots els productes creats digitalment, i les especialitats són cada vegada més complicades, complexes. Jo crec que és una cosa que a poc s'està morint, perquè un generalista pot viure per si mateix com a creador millor de contingut per si mateix, etc. Però si volem posar al mercat talent de qualitat, s'ha d'apuntar una mica a l'especialitat. Ara el que està canviant, sí, és el tipus d'oferta de servei, ja es pot començar a parlar de xarxa i de núvol. Per exemple, la meva companyia d'aquí a Barcelona no fem tota la producció d'un efecte visual, diguéssim, però fem només una part. Nosaltres creiem els models, les textures i el rig, que és el que es pot animar, diguéssim. I llavors ja passem a una altra companyia que acabarà fent l'animació, els efectes, les expressions i les imatges finals, a distància. Ara mateix estem col·laborant amb Estats Units i amb Anglaterra i Alemanya, amb altres estudis, i enviem la nostra part i es continua. Això també és una cosa que ens agrada i que analitzarem també al llarg del grau, perquè és una cosa que ens dona la possibilitat de... Viatjar és molt xulo i a mi m'ha encantat, ho he fet per 20 anys. He visitat els Estats Units, Inglaterra, Nova Zelanda, Alemanya, etc. Però en realitat
tenir l'opció de treballar d'on vulguis en aquests projectes d'un cert nivell ja és una cosa que ja s'està tornant cada vegada més realitat. Tu me preguntaves, perdona, preguntaves per perfils professionals de digital professional o també perfils d'empreses dintre de... Quan has dit, per exemple, la diferència que hi havia entre Estats Units i Espanya, no? Et referies al perfil professional de tècnic o de regista, no? Sí, sobretot. Sí, és que depèn, jo crec que depèn del servei que doni, no? O sigui, que, o sigui al final, o també del nivell, no? O sigui, si tu vols ser animador a Pixar o a Disney, o sigui, tornarà igual si saps modelar, texturitzar, etc. O sigui, solament comptarà si saps animar molt bé. Si vens a la meva productora, o sigui, a més d'animar, saps modelar i saps texturar, doncs em solventes un problema. Vull dir, és que depèn molt de quin... Jo sempre ho dic, no? O sigui, quan un va a buscar treball, o sigui, no pots anar sense saber exactament què és el que busques tu i què és el que busca l'empresa que et va a contractar a tu, no? Hi ha molta gent que tira el mateix currículum a una empresa com a Pixar, com a una productora de Madrid que treballa per publicitat, no? Però això mai ho he entès, no? Primer, tens que estudiar com està organitzada aquesta empresa en la que vols treballar, què és el tipus de producte que fa, fins i tot quin llenguatge parlen a dintre, quan són, hi ha un departament de recursos humans, hi ha un departament de tècnic, són més forts en art, en storytelling o en fotografia, no? I estudiar una mica això, no? Llavors, jo crec que els perfils professionals al final també s'adapten una mica depenent del que vulguin, no? Jo recordo gent que el seu somni sempre ha sigut treballar a Disney, no? I si el teu somni és treballar a Disney, doncs estudia exactament què és el que vols fer a una empresa com la Disney i si vols aconseguir aquest objectiu, doncs fes això. En aquest cas ho va aconseguir, vull dir, o sigui, va ser un trigger. Li agradava molt l'aspecte tècnic per animar els personatges, no? Doncs es va focalitzar solament en això i se'n va a la Disney i ho va agafar. Si el millor era una persona que volia tindre una experiència més que no volia sortir o que volia tindre un treball a la seva ciutat d'origen, etcètera, etcètera, doncs jo hagués mirat el producte que s'està oferint en aquell moment i normalment, segurament, la conclusió que li has tret és que aquella empresa de menor tamany que dan servicio, que tienen que ser competitivas, que tienen que ser, dar un nivell lo suficiente, però a lo mejor no es tan necesario como el de Pixar y tal, y entonces pues yo si toco todos estos palos, a lo mejor tengo calidad. És una mica, jo no diria que n'hi ha diferència entre Estats Units i Espanya o Espanya i Rússia, sinó que n'hi ha diferència en el nivell i a l'espai que ocupa l'empresa on vulguis treballar dintre del sector. Per exemple, als Estats Units, a Los Angeles, hi ha un munt, però un munt d'empreses d'efectes visuals petites, que són grups de dues o tres persones que potser han treballat en aquesta empresa durant uns anys i al final s'han cansat i no els agrada i volen fer la seva cosa. O sigui, jo et dic que n'hi ha un munt d'empreses petites, potser de 100 persones que fan animació d'efectes visuals o, per exemple, empreses com la de Félix, no? Que al final, els departaments de totes aquestes persones que veus aquí, que tenen molts departaments, no? També hi ha una cosa que està passant i és que està canviant l'indústria, no? Les empreses com la ILM, com Digital Domain, Tonalitat i Tidia, MPC, Framestore, etc., són empreses que tenen uns, per projecte, 1.000 persones, 500, 600 persones per fer un projecte. Això és un risc brutal des del punt de vista econòmic, no? Llavors el que estan fent és, ostres, per què vull tenir una infraestructura tan gran, o unes costes tan grans, o unes riscos tan grans, si en realitat tota aquesta tecnologia, tot aquest coneixement i tot aquest talent ja està més democratitzat i me'n puc anar a una empresa bulgària que em faci aquesta peça de la pel·lícula, jo li doni un input, ells em fan un treball, em donen un output i jo tengo menos gente, menos riesgo, menos dolor de cabeza, etc. Per això parlava del núvol, no? Ara hi ha dues maneres de contestar això, o t'especialitzes i tu físicament vas amb una estructura que estigui preparada, però aquestes estructures tan grans a poc estan entenent que les coses, per als físics que tenen econòmics, etc., infraestructura, compres un ordenador avui i demà ja és vell, saps? O sigui, hi ha coses
que s'han de tenir en compte, per això ara el núvol està contestant d'aquesta manera. No? Un exemple pràctic, ara estem a començar a treballar una pel·lícula amb la meva productora i el model el farà una companyia a Vietnam. El grum, el pèl, el farà dos freelancers a Montreal, a Canadà. I llavors nosaltres, aquí a Barcelona, acabarem una part i llavors donarem el producte a una productora de Berlín que farà l'acabat. I el que tenim en comú, aquestes persones, és que tots hem treballat en gran companyies a Londres, per exemple. No? I ens hem conegut allà i cadascú, pues, ja me'n vaig a casa, monto la meva companyia i faig la meva especialitat. No? Aquesta és una manera de contestar, no? En lloc d'obrir departaments i invertir en infraestructura, pues, tenir un núvol de col·laboradors especialitzats molt bons, que saben el que fan, però que fan la seva part. El seu risc és un ordenador, dos, el seu talent i s'ha acabat, i l'internet. No? O sigui, això és cap a on va. Com s'explica que aquesta a mi m'han dit una vegada que l'entertainment és indispensable. No? En períodes de crisi, les úniques companyies que no fa, tenen crisi és alcohol, per exemple, no? Per distreure's, etc. I les funeràries. I les funeràries. Jo crec que té una explicació. El que està passant és... el tema de la crisi és important, vale? Però... també hi ha una cosa que fa la crisi també, no? O sigui, abans, en el 2008, hi haurien 1.000 llibres que es venien de llibreries, no? Ara n'hi ha 200, però 200 són els bons, no? O sigui, hi ha 800 que eren la morralla, no? De la literatura, que ja no es venen, però la literatura és un sector que produeix i que fa diners, no? En el tema d'Espanya és que s'ha donat una cosa una mica estranya, no? I és que quan la indústria de l'animació estava creixent, va vindre el 2008 i va venir un hòstia important per dir, no? Però això no vol dir que hi ha gent, hi ha empresaris que es van adonar que, ostres, podem fer cine d'animació i fer un negoci. Que s'han fet menys, però s'han fet. I s'han fet millor. I com les dificultats eren majors, les pel·lícules han sigut millors, no? O sigui, la pel·lícula de la història més cara d'Espanya ha sigut de 50 milions d'euros, no? I és d'animació de dibuixos animats. Això és perquè hi està molt ben feta. No? Després n'hi ha un altre debat, no? Que és si a Espanya n'hi ha una indústria equiparable de consumisme i tal de cine d'animació com a França, com a Anglaterra, com a Estats Units, com a la Índia, o a la Xina. Però això és una altra cosa. O sigui, jo crec que hi ha hagut puntualment empreses que s'han adonat que el món del cine d'animació n'hi ha negoci, i a més també tens que barrejar aquestes dades que tu tens de creixement en una cosa molt important, que és que el 85% dels projectes es van fora. És a dir, aquí no n'hi ha cap producte espanyol que produeix una pel·lícula d'animació que no la vulgui vendre a tot arreu. I ja no solament que la vulgui vendre a tot arreu, sinó que potser n'hi ha un percentatge d'aquesta pel·lícula que està coproduïda en algun país de la Unió Europea. No? Perquè n'hi ha una entitat a nivell europeu, no? Que si fas coproducció i col·labores Espanya, Itàlia, Espanya i Suïda, etcètera, doncs tens més facilitat que estudis. Llavors s'explica una mica per ahir, perquè encara que és un producte car de produir, és molt internacional, no? O sigui, es pot vendre molt a fora. De fet, és que ja no solament el cine, sinó és que fins i tot una mica abans de... no sé si va ser abans del 2008, no? Però Coco Jo és un exemple espectacular, no? Com hi ha gent que fa una sèrie d'animació i es veu que es ven a tot arreu. I Espanya no l'hi comprava. Espanya no l'hi comprava. Jo de fet la vaig veure per primera vegada a Londres. Tinc una filla petita i a Anglaterra vaig començar a veure Coco Jo.
per contestar ràpidament això de que el nostre focus és principalment les pel·lícules, no és així, no és veritat. Però és que són els videojocs, l'animació, tot el contingut 3D està inspirat al cinema, perquè és el que volen fer, és contar una història, inventar un món, i és el que Hollywood ha fet i el cinema ha fet molt, o sigui, és la inspiració de tothom, no és que sigui el nostre focus principal perquè volem fer pel·lícules, és el focus principal perquè és el focus d'inspiració per tots els altres elements que creen contingut. La càmera, la història, els personatges, s'han de fer sí o sí, que sigui un videojoc o cosa o altra cosa. La inspiració és sempre la mateixa. Vale, moltes gràcies. Jo crec que a la Salle i en el sector que vosaltres toqueu tenim la sort de poder treballar en un sector que ens serveix, en un sector que és un model de treball amb equip, segons vol dir, i global. Precisament compleix tres aspectes importantíssims. Espero que us hagi agradat, és per quedar-se tot el dia escoltant-vos. I realment dius que el primer breakfast, que serà el 67, tocarem un tema també d'art, però en aquest cas amb l'àmbit de l'arquitectura. Encara s'està especificant en aquests moments quina temàtica exacta serà, però el dia 26 d'octubre ens esperem aquí per tornar a parlar d'art, per tornar a parlar d'arquitectura. Moltes gràcies i fins a la propera.